canalpuebla.com. El primer básico en tu closet son las gladiadoras de piso o de tacón, que no te limite tu presupuesto, ya sean de diseñador o de marca low cost, estas sandalias son un must. El segundo son los lentes espejo. Existen diversas marcas que ofrecen muchos diseños originales, innovadores, vanguardistas y bastante accesibles. El tercer básico son los pantalones de rayas. Bill Just no estaba tan equivocado y ahora las rayas llegaron para quedarse. Los puedes encontrar en Zara, Mango o Wild on a Life en Palacio de Hierro. El cuarto básico que no debe faltar en tu closet son los collares statement. Ese accesorio elemental que con el simple hecho de ponértelo convierte un outfit bastante simple en algo espectacular. Y por último, los crop tops. En los años 90 los llamamos ombligueras. Hoy son conocidos como crop tops y los puedes hacer tan sencillos o elegantes como tú quieras. El único requisito es utilizarlos con pantalón o falda de talle alto. Recuérdalo. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.